Un día de bastantes sorpresas en donde Ferrari aprovechó su fortaleza en el circuito. Llegamos a ver descartes inesperados en los diferentes filtros. Y en el instante cumbre vimos cómo Leclerc derrotaba a Verstappen cuando este cometió un error en el momento clave de la clasificación. Vamos al resumen de la quali del Gran Premio de Mónaco. Los corredores se formaron de inmediato en el pit lane para salir en cuanto anunciaran la bandera verde y así lograr concretar el giro más efectivo en su primer intento, porque como sabemos el tráfico en esta pista es una variable a considerar muy importante, esto por todo lo que implica encontrarte a tus rivales en el camino, uno que es bastante estrecho. El primer equipo en completar la vuelta fue Mercedes con ambos pilotos. Fueron los primeros en plasmar cronos, aunque al inicio iban a ser tiempos muy altos. En la primera quali los corredores necesitaban hacer vueltas continuas en estas instancias para que los tiempos mejoraran intento tras intento, aprovechando que la degradación es muy baja, por lo tanto las prestaciones de las gomas no variaban demasiado, lo que era una ventaja importante para la gestión de los neumáticos. A lo largo de esta sesión se abrieron algunas investigaciones, justamente porque el tráfico en la pista estaba siendo una auténtica pesadilla para todos. De hecho, llegamos a ver varios corredores en prácticamente alto total en el trazado para no impedir los giros, y así también evitar algunas penalizaciones. Llegamos a ver el desarrollo de la Q1 con tiempos que mejoraron progresivamente gracias a la temperatura y el engomado del asfalto. A falta de 3 minutos para que este finalizara, el tiempo más importante era el de Russell, con el 1:11.492. Uno que no iba a ser mejorado en esta instancia, por lo menos. Sergio Pérez era uno de los pilotos que estaba sufriendo bastante, teniendo muchos problemas. Simplemente no era capaz de colocarse por delante de la 14ª posición. Estaba estancado. En riesgo también estaba Norris, Alonso, Ricciardo y Gasly. Todo se estaba definiendo en los últimos segundos. Y en este momento llegó una sorpresa enorme, con el descarte de los pilotos que buscaban estar en la lucha, o por lo menos eso se proyectaba también por su desempeño y antecedentes. Alonso y Checo se quedaban en el sótano, destrozando todo su fin de semana. Se quedaron 16º y 18º respectivamente. El pase a la siguiente ronda fue tan complicado que todos fueron obligados a utilizar dos juegos de gomas blandas. Los únicos que no montaron nuevos fueron Verstappen y Leclerc, quienes hasta ese momento eran los favoritos para llevarse la pole position. Los eliminados fueron Alonso, Sargent, Pérez, Bottas y Joe. Okay, Lewis, close that gap as much as you can. It's hammer time. Una vez más se formaron de inmediato en la calle de boxes para tratar de aprovechar la temperatura del circuito y tener esa posibilidad de vuelta rápida, limpia, que fue un total desafío en los primeros minutos de este día de clasificación. La acción de este filtro la inauguró McLaren, Red Bull y Ferrari, que cerraron vuelta de inmediato, pensando en no tener esa necesidad de volver a sufrir con el tráfico, tratando de estar tranquilos en los minutos que quedaban. En esa primera oportunidad, Verstappen pudo concretar el mejor tiempo de lo que iba del fin de semana, con el 1:11.192. Leclerc también cerraba, pero no era suficiente para superar al neerlandés. Sainz hacía un primer crono bastante consistente, recortando lo que había logrado el mismo Max con el 1:11.177. Aunque de inmediato el campeón del mundo pudo mejorarlo, y estuvo al borde de llegar al 1:10. Se quedó muy cercano, 1:11.019. A pesar de la superioridad mecánica de los líderes, necesitaban ejecutar más giros para afianzar la salvación, y así lograr el pase al top 10. Porque como sabemos, la clasificación tiene un peso importante para una carrera donde no se puede adelantar prácticamente en el trazado. Intentarlo conlleva un riesgo gigante de contacto. En los últimos minutos los McLaren se quedaban con dos de los mejores tres tiempos, mostrando que los MCL38 no podían llegar a ser descartados a pesar de la fortaleza que mostraba el RB20 y el SF24. Los monoplaza que conmemoraban a Senna estaban en la cima junto con Verstappen, que estaba en medio de ellos. Hasta ese momento tanto Norris como Piastri estaban siendo muy consistentes en las clasificaciones. Las sorpresas más grandes fueron Alexander Albon y Pierre Gasly a la Q3. Con esto estaban de inmediato en la zona de puntos, algo que le daba gran oportunidad de sumar unidades, lo que era un gran logro para estos equipos que tienen limitantes importantes mecánica y aerodinámicamente hablando, pero lograron adaptarse a la perfección. En cuanto a los descartados, realmente no vimos sorpresas. Acá se quedaron Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Stroll y Magnussen. Era momento de ver la definición por la pole position.
Pero antes de continuar con esta instancia, recuerda dar like si te gustan este tipo de resúmenes. Suscríbete al canal para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Ahora sí, vayamos a la definición de los primeros 10 puestos en la parrilla de salida. Una vez más, la urgencia era registrar un tiempo competitivo porque, como ya lo hemos comentado, las probabilidades de bandera amarilla o roja son bastante altas en el trazado. Tener un registro inmediato era determinante. Lo mejor para ellos en estas instancias era que el tráfico se reducía un poco al ser solamente 10 pilotos los que estaban disputando la quali 3. La tensión iba en aumento de manera clara. En los primeros intentos vimos una igualdad interesante entre tres equipos, que estaban en la lucha de la cima de manera inmediata. Piastri se había colocado con el mejor crono, aunque de inmediato Leclerc recortó ese tiempo, haciendo un gran tercer sector, y así llegó con el 1:10.418 a la línea de meta, con lo que lo dejaba con la pole position provisional. Verstappen comenzó su vuelta, y estaba siendo muy fuerte en los primeros sectores, especialmente en el primero donde Red Bull era muy fuerte, pero no logró ser igual de consistente en el segundo y tercero, perdiendo una décima y media a comparación del monegasco. En ese momento era tercero el neerlandés. Todo se iba a definir en los últimos intentos. Los pilotos montaron gomas nuevas para concretar esa segunda vuelta, que iba a definir la parrilla de salida del Principado. Todavía había mucho que ver. Los protagonistas iniciaron su giro, con una tensión inmensa en el inmueble, donde se veía cómo todos los pilotos mejoraban sus sectores, mientras transcurría su trayectoria. Se veía cómo McLaren y Ferrari estaban en la lucha. Piastri estaba progresando de manera importante, aunque lastimosamente para el australiano, golpeó el muro, y eso afectó obviamente su tiempo final. A pesar de eso, se reafirmaba su segundo puesto con el 1:12.424, obviamente a reserva de lo que podrían llegar a ser los demás. Charles había hecho los primeros sectores mucho más fuertes, y eso era lo que necesitaban para estar en la pelea. Mejoró su primer registro, y concretó un sólido 1:10.270, superando a Oscar únicamente por una décima y media. Hasta ese momento, el SF24 estaba en la pole position, aunque el campeón neerlandés todavía tenía la oportunidad de su último giro y competir por la primera posición. Pero esto al final no ocurrió. Cuando comenzó su vuelta, cometió un error extremadamente importante, que prácticamente destrozó su intento cuando tocó el muro para tomar apenas la primera curva. Abortó la vuelta y así se quedaba solamente con su primer intento. Un tiempo que lo relegó hasta la sexta posición, porque fue superado por los McLaren, Ferrari y uno de los Mercedes. El piloto de casa se quedaba con la pole position, y ahora sí lograba materializar esa fortaleza del auto escarlata, que estuvo demostrando ser muy sólido durante las prácticas. Caso contrario a Imola, por ejemplo. Algo muy positivo para ellos porque en este momento es el favorito para llevarse la victoria. Aunque claro, deberá de tener una buena arrancada y estrategia efectiva, porque no es la primera vez que inicia desde la primera posición. Este año podría dejar atrás esa maldición de no poder conquistar su evento de casa. Algo curioso y que es necesario de mencionar. Como te comenté, Piastri golpeó el muro en su vuelta rápida, y a pesar de eso plasmó un tiempo bastante fuerte. Pero acá viene el dato, y es que se habla de que el giro lo hubiera colocado en la pole position, con un alcance potencial de 1:10.200, aunque claro que los errores son parte de este circuito, y no vale de nada una proyección si no eres capaz de concretarlo en el trazado. Pero es interesante ver cómo el MSL38 tenía la posibilidad de superar a los Ferrari, que de primeras parecía ser el más fuerte dentro del Principado. Los rangos de tiempo fueron mínimos entre los rivales de esta Q3, porque del sexto al tercer puesto se quedaron dentro de la misma décima de tiempo. Solo milésimas los separaron en un orden que se definió hasta los últimos segundos, y que dejó muy mal parado al equipo campeón. Es la oportunidad de Leclerc para recortar la distancia con Verstappen hablando de los puntos en el campeonato de pilotos, además de incrementar sustancialmente su ventaja en contra de un Pérez que de hecho el mexicano podría caer hasta la cuarta posición. Tiene un panorama bastante complicado el número 11 de la parrilla, porque podría quedar detrás de Lando Norris. En este instante solamente está a 6 puntos del británico, así que al terminar el fin de semana, Checo podría ser cuarto. Hablando de los pilotos que sorprendieron bastante, podemos hablar de tres en particular. Tsunoda, Albon y Gasly le completaron el pase al último filtro. Además, con una carrera podrían llegar a sumar puntos en el circuito más complicado de lograrlo.
Un día muy fuerte para estos pilotos que maximizaron el potencial de sus monoplazas y es importante darles el crédito de ese tipo de hazañas. Más veloces del día de hoy fueron Leclerc, Piastri, Sainz, Norris y Russell. Dicho esto, es momento de hablar de la carrera y sus potenciales estrategias. Va a ser una completa pesadilla para los pilotos que están obligados a ganar puestos porque, como llegamos a mencionar en la previa, el único método eficiente sin arriesgar un abandono por contacto es el overcut o el undercut. Es decir, todo se resume a la estrategia. La degradación es muy baja en este asfalto, por lo que tendrán solamente una oportunidad de conseguir algo así, por lo que el peso recae en el pit wall de cada equipo. Claramente existe una posible variante externa que podría hacerse presente, que es un incidente en el circuito, ya sea por un choque o una falla mecánica, por lo que un safety car podría cambiar completamente el panorama de los pilotos. Es ahí donde varían las opciones para los corredores. Por ejemplo, en el caso de los pilotos que están delante, están las opciones de iniciar con neumáticos blandos para ser agresivos en la salida e intentar ganar posiciones, aunque se arriesgan a la diferencia de la vida útil de los compuestos. Si hablamos del top 5, para ellos será determinante ingresar a los boxes una vez que la zona media inicie con esto, porque salir detrás de un piloto más lento es sinónimo de perder puestos sí o sí, porque a diferencia de otros circuitos, aquí no es posible recuperar posiciones con adelantamiento. Por lo tanto, el compuesto predilecto para el top 10 será medio, porque es lo que permitirá manejar los tiempos de los stint y estirar hasta donde sea necesario, sin sacrificar demasiado rendimiento. Hablando de los corredores que necesitan urgentemente escalar, solo tienen una opción. Lo primero será montar neumáticos de compuesto duro y estirar al máximo ese primer stint. Hablando de las variables dependientes, podemos decir que serán beneficiados por quienes monten neumáticos medios, y seguramente serán todos los que estén por delante de ellos, porque estarán obligados a ingresar antes a los pits. Tendrán la oportunidad de ganar posiciones gracias a permanecer más tiempo en el circuito, antes de que las llantas duras pierdan rendimiento. Aunque claro que perderán mucho de lo ganado al ingresar, aunque si tienen un buen ritmo luego del cambio anticipado de sus rivales podrían ganar puestos importantes. La segunda posibilidad, y es a lo que apostarán muchos de los pilotos del sótano, y es que no solamente dejarán de depender su estrategia del rendimiento puro, también apostarán a un golpe de suerte, porque si llegan a estirar al máximo su primer stint llevándolo hasta las últimas consecuencias, y en medio de esto se hace presente alguna bandera amarilla con Virtual Safety Car o Safety Car o tal vez una bandera roja, esto les daría una ganancia sustancial de puestos siendo la alternativa más arriesgada, pero que también entregaría un avance mucho mayor. Este es el escenario que buscarán Fernando Alonso y Sergio Pérez, que quedaron extremadamente relegados. Necesitan un golpe de suerte grande o una verdadera hazaña para llegar a un top 5, que sería como una victoria para quienes inician en esos puestos. En cuanto al ritmo que proyectan los equipos, especialmente en la práctica libre donde nos entregaron esos ensayos, al momento podemos ver lo siguiente. Ferrari fue el mejor en las tandas largas, con ambos pilotos siendo competitivos, por lo tanto la consistencia será algo realista, en el día más importante de todos, que es cuando se reparten los puntos. Por debajo de los cabalinos rampantes están los Red Bull, que a pesar de la clasificación tienen un desempeño lo suficientemente bueno en ese sentido, aunque estar detrás de los McLaren condiciona bastante a Verstappen. Seguimos en el orden y detrás de los toros se encuentra McLaren, con los dos jóvenes corredores que ya son protagonistas y que se han mantenido en esos primeros puestos por varios fines de semana, aunque muy cercanos a ellos también se encuentran los Mercedes. Y por debajo de los W15, los Aston Martin, que luego de esta cual y su proyección no es muy alentadora. Mañana será un absoluto desafío estratégico, donde todo puede pasar en los muros de Monte Carlo. La lucha por la victoria será interesante, en uno de los circuitos más importantes de la historia de la categoría. Noticia de última hora, y es que después de la acción el equipo de Haas sufrió una doble descalificación de la clasificación, y esto se debe a que los autos excedían el máximo de 85 milímetros con el DRS abierto, por lo tanto son eliminados sus tiempos y caen hasta el fondo. Esta es la parrilla de salida actualizada después de este momento con algunos beneficiados por este hecho. Estos son los horarios para la carrera de mañana, será muy temprano para América, toma tus precauciones. De todos modos, como siempre, te estaré subiendo el resumen y todo lo relevante. Así que pon mucha atención para este Gran Premio de Mónaco. Si te gustan estos resúmenes, recuerda dar like y suscribirte para que estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Muchas gracias por su apoyo y haber visto el video hasta el final. Yo me despido, pero nos vemos en el resumen de mañana.